Hola, bienvenidos a un episodio más de No hay Tos. Este es un podcast para estudiantes de español que quieren oír conversaciones en español de dos güeyes mexicanos que somos Beto y yo. Nosotros somos maestros de español. Ya tenemos un tiempito ahí enseñando y básicamente tenemos conversaciones en las que hablamos de, de lo que pasa en México, de pues la gramática, a veces también del español. De el, la jerga que usamos también aquí en México. Y bueno, otras cosas más. Pero primero que nada, tenemos que agradecer a nuestros últimos mecenas. Ellos son Pablo Escobar. Ah, chinga. Este, Jesse. Sonny. Dwayne. David. Katie. Katy. Ok. Katie. Katie. Samuel y. Sam Patreon sold my info. <laughs> no mames, ¿Qué? qué es esto, eh? Patreon qué? está vendiendo la información de la gente. Eso, eso no me la sabía. Así decía, así es el nombre de este güey. Gracias por avisarnos, vamos a reportar esto. Sí. Este a las autoridades competentes. Pero pero sí cómo está eso que Patreon está vendiendo la información? Pues ahora ya yo creo que muchas plataformas hacen eso, ¿no? Ya no sé. Digo, no sé qué tan verídico sea eso, pero ah, puede ser, bueno. puede ser, pero, pero pues bueno, vamos a checarlo. Muchísimas gracias a todos ustedes por hacer este podcast posible. Sin ustedes ya nos hubiéramos ido yo creo que al gabacho a chambear ilegalmente, yo creo porque pues está está cabrón, ¿no? La la situación está cabrona ahorita, ¿no? Con sí. todo lo que está pasando, la inflación y todo. Pero bueno, si te interesa a ti que estás escuchando ser parte de esta comunidad, puedes hacerlo en nuestra página web, http:/diagonal/diagonal Y bueno, lo que pasa por allá en, en Ecate Bronx está, está haciendo un frijolito, ¿no? Un poquito más que, que en mayo, ¿no? Yo, pues sí, un poquito. Yo todavía siento un chingo de calor. ¿A poco? Este, sí. Sobre todo durante el día. En la noche no. Pero en el día sí. Si te, te asas. Ajá, un poquito. Digo, si estás en el sol, si estás en un lugar sí. así como pues donde pega duro el sol. Sí. Sí, se siente colorón. Pero hasta eso, digo, no está tan feo, ¿no? O sea, si vas a Tierra Blanca, Veracruz, ah. a Mérida, Yucatán, probablemente es peor. No, ahí pues ya. Ahí sí te asas. Sí. La verdad. Y con la humedad. Entonces sí, no, no debes quejarte mucho, ¿no? Del calor. No, yo estamos no, yo no me quejo tanto, pero nah, este. Andale. Pues ya estamos en junio. Ya, ya. Que es el, el mes del orgullo. Uh -huh. ¿Sí? uh -huh. No sé si sabías sí. eso. Fíjate que no sabía, pero cuando estábamos hablando, tú y yo me, me recordaste. Ajá. Uh -huh. Y yo juraba que era Febrero, no sé por qué, febrero o marzo. No, febrero es como el, el este mes de, de MLK. Ah, ok, como la, la historia negra. Ajá. La historia nuestra. ¿Te acuerdas de esa canción? ¿Qué? Rolón. Rolón, vaya. Pero sí, no. Junio, entonces es el orgullo LGBTQ. Ajá. En todo el mundo. Sí. Básicamente, México no es la excepción. Y este, y tú, como ves, sientes que hay muchos espectaculares, mucha. No sé. ¿Qué, qué, qué sientes? ¿Hay, ¿Hay desfiles? ¿Hay un desfile? Todo, hay un desfile aquí en la Ciudad de México que, uh -huh. no sé, creo que es a finales de junio. Uh -huh. Y también es el mes donde, pues, al ser el mes del orgullo, pues, um, muchas compañías cambian sus logos uh -huh. y los ponen como de arco iris con los colores del arco iris. El, el pandering está con todo, ¿no? Yo creo que sí. La areta es un, poco, es un poco hipócrita, ¿no? Sí, sí, la verdad. La verdad. Las corporaciones, siempre que hacen estas mamadas y me digo, ya, o sea... Obviamente lo que tú quieres es más dinero, ¿no? Sí. Es la única razón que tú haces esto. O sea, claro. te vale un cacahuate. Bueno, tal vez no les valga un cacahuate a la comunidad LGBTQ, pero su intención principal no es esa, ¿no? No es ayudar. Claro, porque pues también hay una, como le llaman, un dinero rosa, ¿no? O sea uh -huh. que, que claro. pues, digo, ellos este, al final quieren quedar bien con, claro. con la claro. banda. Bienvenidos a Capitalismo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero Llevaron. este, no sé, mira, yo digo, yo no soy gay. Sí. Tú tampoco. Claro. Soy. No, no tengo ningún género como este fluido o no binario. Ya, ¿tú nunca dudaste de tu género? ¿Nunca tuviste un momento de duda? Estoy, estoy tratando de. de recordar, pero creo que no, eh. No. Creo que no. Siempre, siempre sí. me he considerado que, que soy heterosexual. Ya. Yeah. Este. Okay. Pero. Digo, también tengo amigos que son gay, claro, gays o lesbianas, uh -huh. y, y digo a pesar de que, eh, pues, somos jóvenes, no. También yo no me consideraría que soy un experto en este tema, no. También las cosas, mis opiniones son muy personales de mi, de mi experiencia de vida, y, y al final yo creo que, pues, en México sí todavía, incluso a nuestra edad, no, que somos millennials. Sí. Pues todavía estamos un poquito como ignorantes al respecto, ¿no? No sé tú cómo te consideres y sabes mucho acerca de, no. de la comunidad LGBT. No, Q no, o sea, tengo, sé algo porque tengo muchos estudiantes que uh -huh. son de esta comunidad y me dicen cosas, ¿no? Entonces a mí me encanta aprender sobre, pues, diferentes comunidades, como tú dices, ¿no? O sea, saber, simplemente tener curiosidad, ¿cómo es esto? ¿Cómo funciona el otro? Pero sí. no puedo decir que tengo muchos amigos. Eh, de esta comunidad LGBTQ. Claro. No, no he tenido, pero he, he tenido muchos estudiantes y sí, México en general, pues, no sé, si, si tú eres fan del fútbol te darás cuenta de que no tenemos la mejor <risa> <risa> reputación Ajá. en este sentido, pero, aún así, pero, debo decir que la verdad no siento que haya tanta homofobia en México. Ajá. Eh, y bueno, mucha gente me ha dicho que ha venido a México y no se sienten como... Como no tienen, como no están preocupados de que les van a hacer algo. algo así. Claro que depende de dónde vayas. Depende claro. de dónde vayas. claro que sí, pero sí. Sí, no se sienten amenazados. Digo, no es como si vas a Irán, tal vez, o a ah, no, no. Afganistán, o no sé. Sí, sí, sí. sí. Ahí es... ya te cargó el payaso, yo creo. Si no eres un este, extremista, ¿no? Sí. Este, pero sí, ¿tú, tú sabías que el matrimonio igualitario está autorizado en 25 estados, por ejemplo, acta. Sí, bueno, sabía, no sabía que exactamente eran 25 estados, pero sabía uh -huh. que en varios estados es, es este, ¿Eh? pues permitido, uh -huh. es autorizado. ¿Sí? Eh, sí. Lo cual me parece bien. Digo, por mí, es como esas cosas que, digo, yo no soy, yo no estoy en contra de, de que las personas de, no sé, que se consideren de diferentes géneros o sí. que se casen entre ellos. O sea, es como esas cosas de que si a ti no te afecta, pues ¿por qué no? O sea, ¿por qué Exacto. estás así en contra de eso? Yo tampoco nunca pude entender a esta gente. ¿Qué te afecta? Si si hay, o sea, lo que sea, cualquier preferencia sexual que alguien tenga, Ajá. ¿qué te afecta? N nunca lo entendí. Nunca lo entendí. Es, es algo... Pero yo creo que, como dicen, ¿no? La muerte se encarga de arreglar esos problemas, ¿no? Uh -huh. O sea, porque es algo, pues va, van cambiando, las, las ideologías van cambiando. Sí. Y pues es que sí, o sea, a lo mejor tú y yo, cuando seamos unos pinches rucos vamos a ver algunas cosas como hey bájale, ¿no? Este, no no te pases, ¿no? Pero vamos a estar no vamos a estar actualizados, tal vez. Claro, ¿no? y los jóvenes son los que se encargan de, de decir, mira, por acá, por acá va este pedo, ¿no? O sea, ahí les encargo. Claro, claro. Sí, y yo creo que aún así, o sea, en México, o sea, sí aunque todavía hay como un poco de discriminación, ¿no? O sea, si, Sí. Si eres una persona homosexual, por ejemplo, Um, no sé, también siento que todavía es parte de la cultura, ¿no? Como estaba leyendo que creo que en los mayas, los mayas uh -huh. sí como que lo aceptaban, ¿no? Era parte de así de que. No, pues no hay pedo, ¿no? Si, si este si eres homosexual, heterosexual. Uh -huh. A nosotros nos vale madres. Yeah. Y. <laughs> por ejemplo, <laughs> los zapotecas ¿no? Que tienen a uh -huh. los mushes. Ya, yeah, ya. Yeah. Sí. Que es como un tercer género, también. Digo, eso es una cultura prehispánica, y, y desde antes de que fuéramos conquistados, ya existía claro. esta tradición. ¿no? Ok, o sea, ¿tú crees que más bien fueron los españoles que trajeron, ahora sí que la, la intolerancia? Yo creo poquito? que sí tiene que ver, un poco. Ok. Sí, la okay. religión, sí digo, eh, no, no odio la religión por completo ni el catolicismo, pero creo que sí hay un claro. poco de, de, de discriminación por parte de ahí, ¿no? De, de este pensamiento tan conservador. Sí, pues sí, sí, no, claro, claro. Y, y sí es verdad, ¿no? Yo, yo tengo familia que pertenecen o que pertenece a este grupo y sí tuvieron problemas familiares. Sí. Y a mí me entristece mucho, ¿no? Porque digo, o sea, ¿qué quieres que hagan, no? ¿Qué quieres que hagan esas personas? O sea, no van a cambiar. Así como tú, hay cosas que no puedes cambiar de ti. Claro lo que te gusta, lo que no te gusta, pues todos tenemos eso, ¿no? Entonces sí es, pero sí, como tú dices, ¿no? Es algo, generalmente la gente que es más intolerante son más católicas, sí. ¿no? Tienen más esta idea y pues sí está, está cabrón, pero es, es interesante eso de los muches, uh -huh. o muches, no sé cómo se pronuncia, mujes, no sé, pero... Ay, tú me recomendaste un documental de los tacos, creo. Ajá. Uh -huh y creo que las crónicas del taco y uh -huh. ahí decía había uno una de ellas no sí. un mushe, que vendía tacos de canasta en Oaxaca creo ajá y pues la banda como si nada no le iba a comprar tacos así Exacto. sin pedos ¿Sí? sí yo creo que sí en algunas digo en algunas partes algunas partes de México eh, como que sí hay un poquito más de tolerancia sí. sobre, acerca de eso no incluso por ejemplo nosotros somos de Veracruz y aunque sí hay también discriminación en Veracruz Digo, tú viviste en Jalapa, ¿no? Y me decías que podías ver, o sea, como que era un poquito más aceptado, tal vez por ser una ciudad más eh, pues, universitaria, claro, ¿no? Un poquito claro. más, este, digamos, muchas personas que eran artísticas. Claro. Había un poquito más de, de aceptación, ¿no? Y yo pienso así, enseguida pienso como en el carnaval, ¿no? O sea, en el carnaval uh -huh. de Veracruz, ¿cómo no ves así, este, trasvestis y sí. personas así muy gay y muy como, sí. no sé, como extravagantes, extrovertidas, Ajá. con su personalidad. Este, sí. O no sea, sé, entonces sí, creo que hay, hay lugares, ¿no? Donde sí, todavía es como que es hasta parte incluso de, de, de la cultura, así las raíces, tal vez. Claro, yo creo que en cada país hay eso, ¿no? O sea, por ejemplo, en México puedes ir a Puerto Vallarta, ¿no? Que es el lugar más este, famoso por eso, ¿no? Ajá. Pero compáralo con un pueblito en en Puebla, incluso, o en Tlaxcala, pues, sí. es otra cosa, ¿no? Es otra claro. cosa. Y yo creo que igual en Estados Unidos o en Europa es algo similar. Uh -huh. Depende, ¿no? Entonces es difícil decir, bueno, México es tolerante a esto, pues... Depende, ¿no? Depende de dónde estés. A dónde vayas. Depende de dónde vayas. O sea, tienes sí. que saber dónde... Pero en general, creo que va mejorando esto, ¿no? Hay sí. más y más tolerancia a eso. pero tú me dijiste por ahí que hubo un crimen de... un crimen de odio. Sí, ¿no? sabes allá. eso también a cada rato, no, no a cada rato, pero sí aparecen las noticias de que, por ejemplo, de que no sé si había una noticia hace como de unos meses que una sí. pareja gay canadiense que fueron este, arrestados en no sé si es playa del Carmen, no lo sé, porque se estaban besando Ajá. y este, o sea, eso pasó en playa y eso pasó, digo, ahorita, no, 2022, 2021. También sí. no sé si te acuerdas, no sé si lo viste que unos güeyes, una pareja gay, fue sí. a Six Flags mm -hmm. y tú crees que lo sacaron? No. Sí, te juro no sé si porque estaban agarrados de las manos o algo así. Ah, sí. Y ya después la banda pues también digo ya en este en esta pinche época sí. entonces wow ya como que se organizaron y dijeron saben qué? vamos a hacer un, un este una pues básicamente vamos a protestar. Un boicot. Un boicot, ¿no? Y, y vamos a, a... Un chingo de personas vamos a ir a Six Flags y nos vamos a besar ahí. Este, <laughs> no un más. chingo de parejas gay, y, no sé, wow. lesbianas. ¿Y si funcionó el boicot? No sé si funcionó, pero... Pero, ¿sabes? Es como todavía todavía ves ese tipo de cosas. E incluso personas que, que las asesinan, ¿no? Por eso mismo. Sí, o sea. no, 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 no. mira, Yo entiendo si a alguien no le gusta el... Creo que se llama PDA. Los, como uh -huh. cuando alguien se está fajando ahí en público, realmente, por ejemplo, a mí yo no quiero ver eso, sea de quien sea, ¿no? Uh -huh. Entiendo eso, pero es diferente si, pues, estás discriminando, ¿no? Dices, ah, aquí no me molesta, pero aquí sí. Sí. ¿Qué pedo contigo, no? O sea, yo simplemente no quiero ver eso en general. Uh -huh. Pero, y sabes que es chistoso porque México también tiene muchas de las personas más famosas, como Frida Kahlo, Ajá. Uh -huh. Que sí. según era bisexual, creo. Frida Ajá. Sí, uh -huh. que sí, sí, sí. Sí lo creo. Juan Gabriel, el Juanga. El Juanga, sí, ese güey, sí, claramente, ¿no? No, este, o sea, no era heterosexual. Aunque nunca lo dijo. Nunca lo dijo, este, pero se le veía. Se le veía, se le notaba. O por ejemplo, este, ¿cómo se llama este cabrón? Este. Walter Mercado. Ah, Walter Mercado. Bueno, ese güey no es este. No, no es de México, pero pues es un ícono también de la, de la cultura sí, latina, ¿no? Sí, famosísimo en México. Oh, sí. Juan Gabriel, Walter Mercado. Pero Juan, creo que Walter Mercado era como, ¿cómo le llaman eso? Pansexual. no Ándale. Sé, sí. Sí. Algo así, ¿no? O sea, y, y ojo, Sor Juana Inés de la Cruz, por ejemplo. Oh. O sea, sí ha habido íconos, ahora sí que de la, de la historia mexicana, ¿no? Sí. Que son sí, LGBTQ. Sí. Y yo creo que, o sea, en el espectáculo, ¿no? O sea, siempre ves uh -huh. así personas que hacen shows, que hacen claro. este, incluso así como, no sé, cantantes, ¿no? Típico, como Juan sí. Gabriel o así. Y, sí. y es medio raro, ¿no? Para la gente, porque como que no lo quiere aceptar, o sea, no quiere decir, ah, sí, ese güey es este. gay, o esta mujer es lesbiana, o algo así. Pero, o sea, como que aceptan, los aceptan como artistas, pero no los aceptan como personas. Sí, sabes? Sí, 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 sí. Eso está como... Me, no sé si si alguien quisiera ese tipo de fans, ¿no? Que no... Sabes que la gente no te... No te acepta por cómo eres, ¿no? Sí. Es como nada más... Digamos que te usan por lo que haces. Sí. No sé. No está tan chido, ¿no? Pero... Oye, pero sí. Y, pe, dime. ¿no? no, te iba a decir que tú conoces gente, no sé, en tu familia o amigos que... Bueno, decías que tienes, por ejemplo, varios estudiantes, ¿no? Pero así gente aquí de México... Sí este sí. gente cercana a ti que son de otra digamos que no son heterosexuales que se identifican con otra tengo una Ajá. sí pues bueno tengo una prima que es lesbiana y una tía que es lesbiana okay eh, eso es lo o sea lo más cercano a mí es uh -huh. eso tuve algunos tuve un compañero de casa que también es gay este pero era no sé por ejemplo bueno, para mi prima y mi tía no hay pedo ellos dijeron sabes qué Chingue su madre. Les voy a decir la neta. Sí. Pero a mí, mi compañero de cuarto, no, yo noté que era un poco difícil para él. Sí. De decirlo. O sea, no, no quería decirlo, pero es como... Pues es... Pues no sé. Creo que lo puedes notar. Y este güey, pues no quería decirlo. Y yo me sentía mal como diciendo, ¿por qué? O sea, no... Sobre todo en Jalapa decía, ¿quién, quién te va a decir algo aquí? No? O sea, no uh -huh, pedo. Uh -huh. Pero todavía está esa... Esa como... Ese miedo, ¿no? Hay mucha gente. Claro, y, y, y pues no es igual para todos, ¿no? O sea, como decías, tu tía, tu prima, pues sí dijeron, ah, ya me vale madres, ¿no? O sea, sí, ah, voy a ser quien yo quiero ser. Sí. Pero creo que sí, para otras personas, pues no, no es tan fácil, ¿no? A lo mejor su personalidad sí. no es como tan, tan extrovertida. O sea, sí. tanto así de que de que les vale, ¿no? lo que piensen los demás. O sea, o creo que sí hay un traumas, poco de, ¿no? de prejuicio, ¿no? O sea. Sí, claro. No, no. Y también hay gente que, no sé, tal vez de niño les escucharon cosas muy feas. Los traumaron y ya es como, no, ya no puedo decir nada, ya me claro. quedo callado. Sí. Pero sí. Sí, muchas veces creo que también, como que pierden, pueden perder relación con su familia, por ejemplo, ¿no? Así de que sus padres les dejan pues, de hablar sí. o dicen, no, sí. ya, ese güey. O sea, yo claro. sí he conocido gente que, que ha perdido contacto con su familia por eso, ¿no? Por, por ser gays. ¿no? Imagínate, o sea, pierdes, te quedas, bueno, no solo, pero pues pierdes una gran parte de tu vida por eso pues sí entiendes que haya gente que diga no mejor sabes qué mejor este lo mantengo un secreto y uh -huh. pues ya Así sí. que no, no quiero no quiero moverle a esto sí. Oye, pero este, sí. y tú crees que en México digo obviamente no eso ya es como que todo esto de, de las personas gays y lesbianas pero ahora que hay otros géneros no como esto de no binario y género fluido sí y este no sé género variante ¿Crees que en sí. México sí aceptamos estos, estos nuevos cambios en la sociedad? Uh, pues creo que es como paso a paso, ¿no? Uh -huh. O sea, una cosa es decir, pues yo soy gay, ¿no? Y otra cosa es decir, yo identifico como un, una sirena o algo así, ¿no? Ya es como, creo que tienes que ir poco a poco, ¿no? Uh -huh. Porque si no la gente dice, ah, estos güeyes están locos, ¿no? O sea, ¿quién sabe qué están diciendo? Y sabe like, qué drogas se están metiendo ahí, pero... Uh -huh. Pero, o sea, esto sí, yo vi... vi ¿Conoces al HIOTS? Uh -huh. Ajá. Okay, yeah. El HIOTS o uno similar al pinche HIOTS. Y les preguntaron, a ver, ¿tú qué piensas de las nuevas, este, el, el, los amigues y la, esta madre del no binario? Ajá. Uh -huh. Y la mayoría de los mexicanos, y eran jóvenes, decían, nah eso es una moda nada más, eso no... Chani. Eso no. Y era, fue, pues el HIOTS está en el DF, ¿no? Fue a, a entrevistar a gente no sé a dónde. Y fue interesante ver eso, ¿no? Como los mexicanos pensaban, ¿no? Decían, sí, entiendo gay, lesbiana y esto, pero lo otro ya está muy locuchón, ¿no? Ya, uh -huh. ya está sí. muy extremo. Pero, ¿tú qué piensas? Sí, yo creo que tal vez está cambiando en algunos aspectos. O sea, como que... Por ejemplo, en la, yo tengo muchos amigos que trabajan aquí en Ciudad de México, en compañías, sí. pues, eh, grandes. Y creo que ya... O sea, lo mismo que decías del, del pandering, ¿no? Del, Ajá. Sí. Querer complacer. Pues uh -huh. sí, al mismo tiempo sí están tratando de. de ahora sí que eh, reconocer que existen estas personas, ¿no? Estos claro. este, individuos uh -huh. con diferentes. No sé, eh, se identifican de diferentes maneras. Entonces, ya en la cultura, incluso laboral, creo que sí está cambiando un poco. Uh -huh. Pero creo que en la mentalidad del mexicano promedio, o sea, como tú dices, incluso de los jóvenes, sí. todavía es algo así como que. Oye, ¿y esto qué pedo, no? Así como que uh -huh. hay mucha, no sé, como, como que, pues, ignorancia, de, de alguna manera, se podría decir. Sí. Ah, entonces, sí, este, sí es, es, está cabrón, ¿no? O sea, como que todavía en, estamos un poquito atrasados en ese sentido. Uh -huh. Uh -huh. Pero es sí, comprensible es... también, ¿no? Pues... Ah, pues es que es algo muy nuevo, ¿no? Claro. O sea, tú y yo, que somos millennials, o sea, ¿quién en tu salón de clases era trans, por ejemplo? Quien, o sea, no, no había, no nos tocó eso. Y nosotros fuimos a la prepa en el 2000, mil 2005, por ahí estábamos en la prepa. Uh -huh. O sea, es algo muy nuevo, ¿no? Entonces tienes que, o sea, también darle tiempo. Claro. La gente no sabe ni qué pedo, ¿no? La gente tiene sus propios problemas y no están como que tal vez leyendo sobre esto, ¿no? Están pensando en, pensando en su familia, sus niños, lo que sea, de la inflación o algo. <laughs> Entonces, pero, pero sí, en general creo por lo que me han dicho es que México es un país bastante amigable si sabes dónde ir. Uh -huh. eh, no es como que en cualquier lugar en México ya te van a hacer algo, te van a molestar o algo. Claro. Uh, y en Veracruz, de hecho, donde tú y yo somos, es, es pues es medio famoso por eso, ¿no? Porque hay, hay la cultura gay es muy fuerte allá. Sí, hay muchos, hay muchos lugares donde hay shows de drags, por ejemplo. Ajá, ¿no? O este, no sé, como que sí, definitivamente es algo yo creo que muy muy particular este, claro. de, de nuestro estado. Y la neta también se me hace chido. O sea, como que digo, ah, pues qué buen pedo, ¿no? Porque hay como que también diversidad en ese aspecto. Pues sí, los, los jarochos no se sacan de onda, ¿no? Con, sí. con nada de eso. Tú me estabas diciendo sobre el encierro del burro. Ajá, que eso es algo, es eso? o sea, digo, no es necesariamente algo gay, pero es como un evento donde es un desfile en Alvarado uh -huh. de la Cruz, que es así, un lugar así. Vaya, no es ni Guadalajara ni Ciudad de México, claro, ¿no? Claro, claro. Entonces, pues hombres se visten como mujeres, ¿no? Se ponen pelucas y, y eso uh -huh. se me hace, o sea, pon tú que no es necesariamente gay, pero se me hace algo extraño, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo es uh -huh. que existen estas costumbres? No sí. en una, en, en un pueblito. Ya. Yeah, este, no sé, como que a mí me Me, me hace pensar que, que por lo menos hay aspectos de, de nuestra cultura que sí dicen, ah, mira, este. Podemos aceptar, podemos ser sí. un poco más tolerantes. Yo creo que es bien, va ligado a lo que mencionaste, que tal vez es algo que viene más de la, de las culturas prehispánicas. ¿no? Uh -huh. O sea, como en Alvarado, o también las gardenias de Tepito. Uh -huh. O sea, lugares menos. O sea, menos. ¿Cómo se puede decir? Pues sí, menos religiosos, menos católicos. Ok. Al final, parece que. O los mushes en Oaxaca, ¿no? O sea, sí. parece que eso es. Ahí es donde hay más. O sea, donde puede haber más tolerancia. ¿verdad? Claro. Porque no tienen esta idea tan fuerte de la religión. Y lo que debe ser la moralidad según la religión y todo esto, ¿no? Sí. Eh, pero sí, Puebla apenas. Fíjate, Puebla apenas aprobó el matrimonio igualitario, loco. Sí. Ah, pues también es un lugar muy, muy católico. Ah, madre Puebla. Creo que Cholula es la ciudad con más iglesias. Imagínate. Este... Pero el DF desde el 2010 pues ya, sí. ya es algo, ¿no? Sí, eso ya es, es un buen, buen cambio, ¿no? Sí. Digo, es tal vez es, va más lento de lo que debería ir. Sí. Pero, pues, este, pues, ahí vamos. Ahí la llevamos, como dicen, ¿no? Ahí la llevamos, pero... Pero bueno, pues gracias por escuchar hasta aquí. Espero que todos estén teniendo un día excelente, aún con todo lo que está pasando en el mundo, ¿no, Héctor? Está, está cabrón. Ahorita, una semana un poco triste, pero hay que tratar de mantenerse positivo. ¿no? Entonces, bueno, si les gusta lo que hacemos y si tienen un minutito libre, por favor déjenos un, un review ahí en Apple, o Spotify o Stitcher, donde nos escuchen. Y gracias a los que ya lo hicieron, de hecho, varios lo hicieron esta semana y tuvimos varias reseñas. Entonces, la verdad es que nos ayudan muchísimo y si ustedes pueden hacerlo, pues estaríamos muy agradecidos. Y bueno, qué más ya para irnos a, a perseguir la chuleta. <laughs> más, pues este más? sí, nos pueden ver en YouTube. Ahí tenemos estos videos, ¿no? Con los episodios. Eh, en nuestra página web pueden también ver la mercancía que tenemos. Pueden contactarnos si tienen alguna pregunta. Si quieren tomar una lección. Eh, ahí está todo. Y pues creo que es todo. Órale pues, pues ahí nos vemos en la próxima, ¿no? Sale Beto, en los... sale y vale, sale y vale, bye.